a poco volver a activar, digamos, como eso, el circuito de shows, no solo en Buenos Aires, que acá está como muy, muy, todo el tiempo shows y todo el tiempo cosas para hacer, sino también en toda la ciudad del país. Si bien desde los 15 hago música, hoy tengo 29, estoy en una situación súper privilegiada dentro del mundo de la música. Mi proyecto solista medio que empezó en pandemia y el reencuentro está siendo súper lindo porque de repente sí, conocí a mi gente de, digamos, la gente que escucha mi música en Buenos Aires, pero no en el resto del país. Y ya pude ir a tocar a Córdoba, pude ir a tocar a Mar del Plata, en Mendoza también. Entonces como está empezando a volver esa posibilidad de tocar y de encontrarse con la gente, está buenísimo. Creo que la honestidad a la hora de exponer mis procesos personales, digamos, emocionales, sentimentales y demás. Yo, por lo menos para mí mismo, me siento un artista honesto que hace canciones y que hace canciones que no siento que, como que, siento que tengo mi estilo propio para hacer canciones y que son canciones que se pueden defender con una sola guitarra en un fogón o que pueden defenderse con una banda en un festival y desde ahí me paro, ¿viste? Como siento que estoy haciendo como un estilo nuevo de canciones. Hace todo lo que no dijimos, hace rato que perdimos la razón, y fue por amor al arte, porque nada más te parte el corazón.